Hola, mi esposa, ¿qué haces? Hola, cariño, solo tratando de estar más joven. Ay, pero no necesitas hacer nada para salir más joven. No. Ah, ya sales muy lindo. Porque sabes que todos los chicos en el barrio ya hacen cola para darte el periódico. Ay, hombre loco. ¿Por qué habría hombres queriéndome? Todos saben que estoy casada a la mejor jugadora de bolos en México. Sí, lo mejor. Sí, pero ¿sabes cuándo vas a ganar algún campeonato de bolos? Sí, voy a ganar algún campeonato. Creo que muy temprano, porque estoy mejorando tanto. Pero es un poco difícil. Sí, pero cada vez que ganas algo, solo compras más bolos de bolos. Ay, no tengo tantos bolas de bolos, solo algunos. Posiblemente puedes buscar otro trabajo, porque estaba trabajando mucho este mes. ¿Tienes un trabajo? No. Tu amigo Pablo está en otro cuarto. Él quiere decirte algo. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡No lo he visto hace años! ¡Ay! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Lo siento que yo soy la persona que tener que decir ese a tú. Pero Diego fue en un accidente horrible. Un coche se choque a su hijo cuando él estaba jugando. ¿Ah, sí? Oh, no. Eso es horrible. ¿Sabes dónde está mi hijo Diego? Porque quiero consolarle. Sí. Está en el cuarto otro, recuperando. ¿Ah, sí? Ay, lo siento, pero tengo que ir a consolar a mi hijo. Chao. Adiós. Ay, Diego, mi hijo. ¿Cómo estás? Me duele el pecho. ¿Ah, sí? Voy a buscar ese conductor baracho. Si es la última cosa que hago. ¿Qué dijo el médico? Dijo que me fracturé la cabeza y mis costillas penetraron los pulmones. Porque nosotros somos pobres, ya no podía hacer nada. Dijo que no tengo mucho tiempo más. Eso es horrible, mi hijo. ¿Hay algo en este mundo que te puedo dar en tus últimas horas? Quiero un poquitico de helado. ¿Sí? ¿Helado? Ay, voy a buscarlo ahora. ¡Ay! Aquí está. Aquí, niño. ¡Ay! ¡No! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Quién es él? Él es... Me llamo Scott Smooth. El presidente de Smooth Shades. ¿Sí? Sí. Ponas. No necesito a veces. Esas gafas del sol, ay, son horribles. ¿Qué? Quiero saber qué haces con mi cariño. ¿Por qué no está en nuestra casa? Porque quería comprar algunos gafas de sol. Pero nunca llevas gafas de sol. Sí. Algunas veces. Eso es ridículo. No te creo. Porque nunca te he visto con gafas de sol. No quiero hablar contigo. Me voy a hacer un bar. Gracias. Thank you.
Hola y bienvenidos a Oso Loco Camping, donde usted puede relajarse cuando está sometida a muchas presiones. Este lugar ofrece muchas atracciones, así que usted puede pasarse bien durante sus vacaciones. ¿Está usted cansado de las rutinarias, monótonas latas de la vida? Aquí usted puede escapar en nuestro camping de 5 estrellas. Aquí están los suites confortables. Ya no es un hotel, pero usted no necesita perder las comodidades cuando usted campa. Tenemos el control de cómodo y del tiempo. No se preocupe usted. Continuamos con la comida. Aquí nuestros cocineros les servirían. Nosotros tenemos menús con filete de pato, caviar y ancas de rana. Aquí su experiencia sería perfecta. Oh, aquí viene nuestro cocinero mejor. ¿Qué tienes? Tengo pez espada asada. Delicioso. Al siguiente. Aquí tenemos muchas experiencias buenas. Por ejemplo, tenemos muchos senderos muy bonitos aquí. Puedes meditar sobre su vida, sobre tu trabajo, sobre muchas más. Entonces venga aquí, al Oso Loco Camping, donde usted divertirá mucho y confíeme. Volverá un hombre nuevo, si puedes vivir.